Con esta nueva oración de la mañana, le pediremos al Señor que nos dé todas sus bendiciones. Apreciados hermanos, gracias por estar una vez más conectados con Yo Creo en Dios, tu refugio espiritual. En la mayoría de ocasiones solemos comenzar de manera agitada nuestro día, pues todas las responsabilidades que debemos cumplir nos quitan nuestro valioso tiempo, haciendo que dejemos de lado a nuestro Creador, y debido a esto es que se nos presenta en gran medida muchas dificultades y problemas durante nuestro día. Por esa razón, hoy te exhortamos a hacerle un espacio de tiempo a nuestro Dios para realizar esta oración, ponernos en sus manos, contarle cómo vamos y pedirle que nos ayude en este día que vamos a vivir. Realicemos con mucho amor y entusiasmo esta oración a nuestro Señor durante 9 días seguidos, si tienes alguna petición en especial, con la firme esperanza de que muy pronto el Señor escuchará todas nuestras necesidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y poderoso Señor de los cielos y de la tierra, amanece un nuevo día y mi ser se llena de emoción al poder compartir contigo estos breves momentos, pues necesito iniciar mi jornada de la mejor manera, con tu compañía y tu protección. Mi Dios, quiero en esta mañana poner mi vida en tus manos, pues tú, que eres un derroche de sabiduría, eres el indicado para guiarme en mi turbulento andar. Solo tú me puedes traer la calma que preciso para poder seguir adelante sin perderme, sin extraviarme como normalmente lo suelo hacer, pues en muchas ocasiones he estado alejado de ti. Señor mío, es tan reconfortante estar a tu lado, pues siento una gran serenidad en mi interior, tranquilidad que me permite realizar todas mis actividades de mejor manera, pues mediante el Espíritu Santo me permites encontrar la sabiduría que necesito para tomar mejores decisiones a lo largo del día. Por favor, dame mucha sapiencia a la hora de enfrentar las dificultades que se me presentan, en primer lugar en mi hogar. Desde que me levanto, por favor, haz que de mi boca solo salgan palabras de amor y de bondad, así esté pasando por un momento tormentoso o de premura. Permite que lo que salga de mi boca sean expresiones que llenen de cariño y de entusiasmo a mi pareja, a mis hijos y a los que vivan conmigo. Y si llegase a vivir solo, que pueda también expresar estas palabras para alentarme a seguir adelante con la alegría de estar a tu lado. Amoroso Creador, que al salir de mi casa tenga misericordia de todos los hermanos que pueda encontrar en mi camino, que salga con el tiempo necesario para no llenarme de estrés y de angustia, y de esa manera no hiera a los demás con malas palabras ni con malas acciones, y de esa forma también reciba de su parte gestos de bondad para que pueda llegar a mi lugar de trabajo o estudio con gran energía y dispuesto a dar lo mejor de mí. Señor, que en mi lugar de trabajo o estudio encuentre un ambiente positivo, lleno de amabilidad y de cortesía, para que durante mi jornada pueda llevarme de la mejor manera con mis compañeros, y así se aumente mi productividad, mi creatividad, y pueda resolver los problemas que se presenten de la mejor forma. Mi Dios, que al retornar a mi hogar, los caminos se despejen y pueda llegar rápidamente, para poder reencontrarme con mis seres amados y poder terminar nuestra jornada con amor y serenidad, para tener un buen descanso y recargar nuestras baterías, sabiendo que estarás aquí a nuestro lado. Aleja, por favor, de mi vida, Señor, a todas las personas negativas, envidiosas, malintencionadas, a todo aquel que quiera aprovecharse de mí, a todo oportunista, y a los que hablan mal de mí a mis espaldas.
Asimismo, te pido que me protejas de todo aquel que se haya dejado seducir por el enemigo y quiera hacerme daño, que quiera robarme o dañarme de alguna manera. Por favor, aléjalos y cambia sus corazones para que comiencen a andar por tus sendas, Señor. Padre Celestial, antes de terminar mi oración, quiero suplicar tu ayuda para solucionar este problema o alcanzar este anhelo que hoy traigo en mi corazón. Dile en este instante tu deseo o problema al Señor y pide su poderosa ayuda. Finalmente, mi amado Creador, te pido que me llenes de todas las bendiciones que tú sabes que necesito para mi vida, que me hagan ser una mejor persona cada día y que me permitan vivir con gran alegría y felicidad cada día de mi vida. Te lo pido en nombre de nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora realicemos el credo, un Padre Nuestro, tres Ave Marías y tres Glorias, para complementar nuestra oración y ponernos en sus manos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Recuerda hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los videos y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en el link de la descripción o impreso en el WhatsApp 305-251-1087. No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestras redes sociales y haciendo clic en las notificaciones. Que el Señor te bendiga.